never gonna be the middleman. Now welcome to the kingdom. Everything's better. We should step, have it down to the letter. Style and grace, I'm never gonna be done. Lean on them, now welcome to the kingdom. Classy looking, so delicious, but I'm nasty. Ain't nobody tell me nothing, ain't no need to gas me. Got a hole in control, solid gold, bad beat. Hellified guy when I'm passing them by. Never win, no sis, sis, got it locked out. Everything screams queen, I ain't gotta make a sound. When I walk around, I don't talk clown. Bodies are chalk bound, bow down, not in the night. Shake, I don't get shook, never baked or cooked. Intelligent, relevant, shake, I don't get took. Sting like a queen bee, hide in a king bee. You move, I move, you look as king bee. Top from the bottom one, look where I started from. Cold, not a hottest one, ready for whatever comes. It's my queendom, oh, you don't get none. Boots to the sun, cause you know that it's been won. Kingdom, with a king bow down. Around and make it love me, love me, love me. The queendom, where the kings bow down. They relinquish the crown. I'm gonna leave me now. I just turn that around and make it love me, love me, love me. Every day I see everything's better. Each new step, every down to the letter. Smile and grace, I'm never gonna be done. You know me. Eduardo Galicia, Lalo, el niño de la voz sexy. Los queremos invitar a que nos escuchen los sábados y los domingos de 12 del día a 3 de la tarde a través de www.radioromita.com.mx y el 103.5 de su FM en Romita, Guanajuato, a través de Radio Romita. Guerra de sexo. Guerra de sexo. Guerra de sexo. ¡Te esperamos! Tu radio ya tiene una nueva frecuencia, Radio Romita. Siente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio. Tu voz en la radio, Radio Romita. Radio Romita te invita a escuchar el Club de los Corazones con Freddy Hernández a través del 103.5 de tu FM en Romita, Guanajuato y en la web www.radioromita.com.mx de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Si necesitas asesoría jurídica en cuestión de colonias irregulares, escrituración de tus predios, lotes y casas, la Asociación Civil Providencia de Romita de Lisiaga te apoya. Estamos ubicados en calle Rocha, número 21, en la zona centro de esta ciudad. Pan Casero Rossi, patrocinador oficial de Radio Romita. En una panadería hicieron fiesta los panes, cada quien con su pareja le entraron bonito al baile. Los Cafetales Cafetería, ubicados en calle Álvaro Obregón 6A, zona centro. Patrocinador de la Feria Harina 2014, que se llevará a cabo este 2 de febrero en el Jardín Hidalgo de Romita, en punto de las 12 del mediodía. Te esperamos, habrá muchas sorpresas. Invita Radio Romita. Centro de Atención Apiterapia,
tratamiento de atención con abejas y sus derivados. Patrocinador de la Feria Harina 2014, que se llevará a cabo este 2 de febrero en el Jardín Hidalgo de Romita, en punto de las 12 del mediodía. Te esperamos, habrá muchas sorpresas. Hola, muy buenas noches. Ya vamos a dar inicio aquí en Ritmo y Sabor con Rosy Martínez. Hoy jueves, de 10 a 11 de la noche, vamos a dar inicio. Bueno, pues acaba de terminar mi compañero Edgar Lepe. Él está allá en Mexicali. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de Madre Mía de Espinoza Paz. Corazón, esta se va hasta el cielo con mi mami. Querida, que está en el cielo, quiero decirle en este canto cuánto la quiero. Madre querida, todas las noches sueño contigo. Un día construyeron con tanto cariño. Oh, madre querida, quiero ver tus ojos lindos. Oh, madre mía, en el cielo tú nos haces falta, mucha, mucha falta aquí en esta tierra. ¡Ay! Eso es lo que más duele. Ya estamos aquí de regreso, acabamos de escuchar a Espinoza Paz, Madre Mía. Aquí recibimos una llamadita y pues es Víctor Cuellar y nos pidió que mandemos saludos a Pablo, a Pablito Márquez y a Chava, que ellos están trabajando ahí en la panadería, y a Oscar y Martín, que también ellos están en la San Miguel
con él trabajando. Y nos pidió el tema de los bondadosos. ¿Por qué te querré yo tanto? Ahorita la buscamos, Víctor, y te la pondremos. A ver, ahora sí, aquí nos acaba de llegar otro mensajito, pero ahorita déjenme moverle aquí y se los leo. Recuerden que están en Ritmo y Sabor con Rosy Martínez y, por supuesto, ahorita voy a presentar a mi compañero Freddy Hernández, el muñecón de la radio. Y recuerden que el próximo 2 de febrero tendremos la Feria de la Harina, para que estén ahí al pendiente con nosotros. Y será de 12 del día a 4 de la tarde. Parece ser que sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, le voy a pasar los micrófonos a mi compañero Freddy. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda a su amigo, servidor y admirador Freddy Hernández, transmitiendo desde la ciudad más bella del mundo, Romita, Guanajuato, México, para todo el mundo, sí, a través de nuestra página oficial de la radio, www.radioromita.com.mx. Y por supuesto aquí localmente estamos a través del 103.5 de su FM. Gracias por seguir sintonizando su estación diferente. Bueno, pues aquí vamos a mandar unos saluditos. Mira, le vamos a mandar un saludito a Martita, que nos escucha allá en Phoenix, Arizona. ¡Órale! Sí. Muchas gracias, Martita, por esa atención que nos tienes. También por acá vamos a mandar un saludo a Polo Rey, su majestad de la cumbia, se hace llamar, ¿verdad? Él nos escucha también allá del otro lado. Y él es un colega ahí de Radio Champas. Saludito. También tenemos por acá otra persona que se hace llamar Kutlimus. Me imagino que ha de ser por ahí Paco Rocha. Ajá. ¿Verdad? Así es. Quiere pasar de incógnito o alguien más. Bueno, pues también le mandamos un saludito. Y este tema que acabamos de escuchar, Rosy, de Madre Mía. Madre Mía con Espinosa Paz. Uh-huh. Nos la pidió Giovanni Martínez Santa, que dice, puedes mandar saludos a mi mamá Marta y puedes poner una canción de Espinosa Paz, Madre Mía se llama. Ok, pues ahí está el saludo para su mami de Giovanni Martínez Santa. Y también por acá nos habían pedido otro tema. Kael Chávez Elías dice, ¿puedes complacerme con la rola Desde que te vi de Niga? Por supuesto que sí, ahorita ya la tenemos ahí en la lista de programación. Y nos vamos a ir con más música. ¿Rosy? Ok. Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente tema aquí. Sí, Rosy. El tema de Niga, Desde que te vi. Claro que sí. Son las 10 de la noche con 15 minutos. Estás escuchando Radio Romita. Ahora vamos a tener una información bien, bien chévere, que les va a encantar. ¿Para qué? Digo, ¿para qué? ¿Mandé? Bueno, aquí nos hacen llegar una información para su salud, para cuidar su salud. Ahora la vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de la osteoporosis, Rosy. Muy bien, Freddy. Y también hablaremos de sabores mexicanos, la trucha. O sea, que póngase trucha, ¿sale? Entonces, vamos a mandar un mensaje, ¿no? Ahí, un saludo. Dice, hola, Rosy, buenas noches. Un saludo de José Juan. ¿Podrías poner Agua de Rosas con Lila Downs? Ahorita la buscamos, José Juan, y te la pondremos, ¿ok? Así es, bueno. Mientras tanto, nos vamos a ir con Niga, Desde que te vi. Adelante. ¡Atención! Romantic style in the world. Cousin for you. Desde que te vi. Yo me enamoré, desde que tus labios yo soñé, yo soñé, desde que te vi, me enamoré, yo me enamoré, desde que tus labios yo
Panteón particular La Purísima, a 100 metros de la salida a San Clemente, patrocinador de la Feria Harina 2014, que se llevará a cabo este domingo 2 de febrero en el Jardín Hidalgo de Romita, en punto de las 12 del mediodía. Te esperamos, habrá muchas sorpresas. El H Ayuntamiento de Romita informa. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 12ª Región Militar, invita a todos los jóvenes de la clase 1995, anticipados y remisos, a realizar de manera interna su servicio militar en la modalidad de encuadrados. Interesados presentarse sábados y domingos del mes de enero en la Presidencia Municipal de Silao, contando con los siguientes requisitos: acta de nacimiento, CURP, IFE, media cartilla, certificado de estudios. Si no tienes la media cartilla, se realizarán en la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Romita, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tu bienestar es nuestro compromiso. Ayuntamiento 2012-2015. Este espacio es patrocinado por Materiales Martínez, que le ofrece todo para la construcción, fontanería y ferretería. Estamos en Francisco y Madero número 38, aquí en Romita. Gracias por su preferencia. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you never come. Este espacio es patrocinado por Panadería San José y Salón San José. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y recuerden que están aquí en Ritmo y Sabor con Rosy Martínez y Freddy Hernández. Muy bien, amigos, pues ya estamos. Después de haber escuchado ahí un tema musical y también a nuestros patrocinadores, gracias por ese apoyo que nos están otorgando. Gracias a ustedes y a toda la gente que nos escucha, pues Radio Romita sigue creciendo. Y seguirá creciendo hasta llegar hasta el infinito y más allá. Así es. Así como dice la película de... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Toy Story, al infinito y más allá.
Así es. Bueno, pues reiteramos nuestros saludos. A ver, vamos a mandar un saludito aquí a Moni Rangel, que nos está escuchando, y a toda su familia, a su esposo Pablo Márquez. Y por supuesto a, pues a sus papás, a su familia de ellos, ¿verdad? De la familia Márquez, ¿qué? Moncada. Bueno, Bueno, sé que es tanto familia, es de Pablito como de Moni, ¿no? Víctor Cuellar. Ajá. A este Chava también, que nos escucha. A Víctor Cuellar. A Víctor Cuellar. A este Oscar, ¿no? Que a Oscar. Y a Chava. A Chava. Ya dijiste. Y a Martín, por supuesto. A Martín, a... Por ahí mandan otro saludo, pero no recuerdo cómo le ponen el nombre de ellos. Ay, no, se me olvida su nombre. ¿Qué es el título? Más bien es como un apodo, ¿no, Freddy? Sobrenombre, Rosa. Ah, bueno, sobrenombre. Por supuesto, vamos a mandar un saludito también a los muchachones que... Al Flash, que también nos escucha a diario, ¿verdad? Oh, sí, este, sí. Nos escucha ya en Campos. Se llama el servicio Campos de la gasolinería. Ah, ya. Ahí están, este... Trabaje, trabaje, despachando la gas. Chamacos, échenle litros de a litro, ¿eh? No le echen litros de 900. Completitos. Bueno, porque yo voy a surtir ahí. Órale. Y nada más donde me echen menos, así les va, les echo a la Profeco. Ah, no es cierto, les mando un saludo a todos ellos, los trabajadores ahí de el servicio Campos, que está ahí a la salida a Cueramaro. Al Flash, ¿a quién más dices? No, es que al Tílico, no sé cómo. O sea, es que lo que pasa es que mi compañero Toño me dijo cómo es esto, su sobrenombre, pero como que está muy raro. Muy bien, bueno, pues vamos a comentar algo aquí para todas las mujercitas. Vamos a bueno, principalmente esta enfermedad le pega a hombres y mujeres, pero más a las mujercitas por la pérdida de sangre que pierden, ¿verdad? Ajá. En su mes de regla. Vamos a hablar de la osteoporosis. Bueno, todos deberíamos prevenirnos contra la osteoporosis, sobre todo en la edad madura, que es cuando los huesos se vuelven frágiles y quebradizos, propensos a las fracturas. Esto sucede principalmente por falta de calcio en la alimentación diaria. Afortunadamente hay muchos alimentos que contienen este mineral tan importante para la salud de los huesos. En las mañanas podemos tomar un jugo de zanahoria con apio en el extractor y después licuarlo con 3 ramas de perejil y 2 cucharadas de semillas de girasol o semillas de calabaza, o 2 cucharadas de ajonjolí. A mediodía, comer siempre una abundante ensalada verde que lleve lechuga, espinaca, apio, acelgas, berros y pepino. O si prefieren, todo esto lo pueden licuar con un jugo de naranja. Otros alimentos ricos en calcio son la leche licuada con 12 almendras peladas para tomarla en la noche, el yogur, el queso, el requesón, los frijoles de la olla, Rosy, ¿eh? Las habas y las lentejas son alimentos muy necesarios, lo mismo que la miel de abeja, la cual ayuda a fijar el calcio. ¿Cómo la ves, Rosy? Muy bien, ¿qué crees que yo hice hoy de comer? ¿Qué hiciste hoy de comer? Hice lentejas. Lentejas, ¿cómo pues ves? Muy bien, por ti y por toda tu familia, porque sí, les estás dando mucho calcio y le estás cuidando de que les pueda pegar la osteoporosis. Bueno, pues ahí están los tips para que las personas tomen jugos. Son muy importantes los jugos en la mañana, tarde y noche. Hay que alimentarse bien. No hay que descuidar la alimentación porque es la mitad de la vida. Recuerden que el sueño es la mitad y la comida es la otra mitad del complemento. Ok, dice por acá que me equivoqué, que no es Francisco Rocha. Entonces, ¿quién será el que anda ahí? Tolva. No, es cri cri. Bueno, pues aquí le mandamos un saludo también a nuestro compañero Lalo Galicia, el niño de la voz ex sexy, ¿verdad? Ya no es el niño de la voz sexy, Rosy, ahora es el niño de la voz ex sexy. ¿Y por qué, Freddy? Pues porque ya entró otro compañero aquí, el Javis. Ah, ya. Y que se están peleando ese puesto, el Javis y el Epe. Así que
Lalito, cuídate porque si no te pueden desbancar. No te me confíes, no. Lalito. Muy bien, pues vámonos con música. ¿Por aquí nos están pidiendo algunos temas, no, Rosy? Un tema de los bondadosos, ¿por qué nos queremos tanto y nos queremos tanto y por qué por qué nos peleamos tanto y por qué te querré yo tanto? También José Juan, que nos escucha allá en San Buenaventura. Nos pidió el tema de Lila Down, Agua de Rosas. ¿Y por ahí tienes otros mensajes? Así es, Freddy. Dice así: hola, Rosy, ¿puedes poner la canción de Yolanda del Río, La Hija de Nadie? Soy el Legordo. Es Legordé. El Legordé. El Legordé, así se hace llamar, El Legordé, no crean que Y por acá se nos cayó la señal, yo hablé y hablé, a ver, ya está restaurada. Ah, caray, se nos cayó la señal acá de internet, ¿ya estamos? Ya estamos. Ya. Ok, bueno, ahí está, para todos los que nos estaban escuchando y no nos estaban escuchando. Aquí, ¿qué dice? Ay, Lalito, dice, mejor cuídame tú. No, yo, ¿por qué, Lalito, verdad? Pues, ahora sí que, Lalito, tú debes de cuidar tu lugar, Lalito, no yo a ti. Yo por eso he cuidado el mío, nadie me ha llegado a decir que hay otra, ¿verdad? Nadie te ha sustituido, pues también no te descuides, Rosy, porque ya también merito, puedes salir de Radio Romita. Fíjate que sí. Estos puestos están muy peleados, Sí, porque sabes, también el sábado pasado, antepasado, parece que escuché a la de los pingüinos, a la muchachita, que también tenía la voz muy sexy, que ya la estaban comprometiendo aquí. ¡Órale! ¿Sí? Sí. ¿Quién la está comprometiendo? Pues un radioescucha se dijo, no, soy comprometida y si estoy tengo novio, comprometida. Ajá, tengo novio. Y gracias, dice, la voz sí la tengo muy sexy, pero nada que ver. Nada de lo demás. No, sabes, le soy fiel al greñudo. Sí. Ok, bueno, pues, así quedamos. Entonces vamos a ir a música. Y saludos nuevamente a Martita, que nos escucha allá en Phoenix, Arizona, de donde es nuestro compañero José Pilar Cisneros, el Pantera. Así es. Muy bien, pues vamos a ir al primer tema musical, Rosy, y se llama Ámame. Ay, Los Yairas. Un tema que se escuchó ya por los años 90, 95, no. 94, ¿sí? ¿Cómo no? Te pongo una apuesta que sí. Es que cuando yo iba a los bailes, inició esa que era como por los 90, Freddy. ¿Y los 90 cuántos son? Bueno, tú me estás diciendo que del 95 y no, era el 90. No, los 90 quiere decir la década, del 90 hasta el 99. Ok, vamos a escucharla, Freddy. Okay, no te alego.